Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. En la jornada de ayer me dirigí a la reserva de Neve Taiga para realizar lo que había hecho en la reserva de Cuatro Colinas con el Ibice y el Ciervo Rojo, es decir, visitar los abrevaderos de reno. Aquí en esta reserva los podemos encontrar en dos horarios, desde las 5:30 a las 9:30 de la mañana y desde las 17:30 a las 21:30 de la tarde-noche, obteniendo un resultado increíble. Tres diamantes y un troll de reno. También es cierto que solamente hice los lances a los animales de más peso a partir del nivel 4. Y sin más preámbulo, comenzamos. Enfrente tenemos un abrevadero de renos. Vamos a buscar a los renos. Hoy voy a dedicarme a cazar renos aquí en Neve Taiga. Vamos a ver, ahí tenemos uno acostado. Mira, un 5 media que se levanta. 5 media. Vamos a coger el rifle, cogemos el 308, apuntamos y disparamos. Veámoslo otra vez. Un impacto precioso en el pulmón. Y vamos a recoger a nuestro animal. Ya vemos cómo se le apaga el contorno, se ha quedado con el 0% de vida y vamos a recogerlo. Hoy quiero hacer lo que estuve haciendo el otro día en Cuatro Colinas. Con el ciervo rojo y con los ibices, es decir, visitar todos los abrevaderos que tengo localizados y buscarlos en la hora de que están bebiendo agua, que es como más fácil los podemos encontrar. No, aparte que lo busquen, porque aquí con tanta vegetación no es fácil encontrar animales. También es cierto que si me encuentro yo otro animal, simplemente anotaré la posición y luego vendré a cazarlo otro día, porque quiero dedicarme exclusivamente a cazar el reno. Ya vemos ahí el contorno. Vamos a mirar por subir algún otro reno por aquí. Aquí en Neve Taiga lo tengo el contorno verde en vez de tenerlo cian, porque si no, no se ve con tanta nieve. Y vamos a ver la puntuación que nos arroja. Madre mía, qué precisidad. Vamos a machacar un poquito aquí la vegetación para hacer una foto y a ver si la puedo utilizar para la portada del vídeo. Sí, perrete, ya te he visto. Vamos a ver, madre mía, qué bicharraco, qué cuerno tienes. Pues nada, ya tenemos la portada del vídeo y vamos a recoger el trofeo. Un diamante, 452,20. Madre mía, qué bicharraco, un doble pulmón. Precioso, precioso el animal, qué cuerna tiene. Desde luego, junto con el caribú, son una de las cuernas más espectaculares. Bueno, si quitamos el diamante de ciervo rojo. Os voy a poner el mapa, vamos a elegir a perrete, voy a poner el mapa para que veáis dónde vengo cazando. Desde aquí, veis todo el contorno. Me he venido aquí a la tienda de campaña que tengo al lado del abrevadero y he cazado a este animal. Todas las manchas cinegéticas que veis son de abrevaderos de reno. Y seguimos con la caza. Hemos cambiado a la hora, nos acercamos tempranito a otro abrevadero que tenemos ahí enfrente, lo habéis visto. Vamos a ver si vemos alguno. No vemos nada por aquí. Vamos a mirar. Mira, ahí se nos marca uno. Otro media. Pues nada, cogemos el 308. Apuntamos y disparamos. Veámoslo otra vez. La cámara lenta. Madre mía, qué tirascazo. Ya vemos cómo le va bajando la vida. El animal sale corriendo. Y ahora, ya se le ha apagado, tenemos 0%, ya se le ha apagado el contorno rojo, lo tenía resaltado. Y vamos a por él. Venga, perrete, vamos a por él. Aquí en Neve Taiga podemos encontrar los bebederos de reno en dos horarios, tanto por la mañana como por la tarde-noche, o sea, primera hora de la mañana y última hora de la tarde, de 5:30 a 9:30 y de 17:30 a 21:30. Hemos visto ahí el sangrado, ya vemos ahí el animal. Vamos a ver la puntuación que nos arroja. Escuchamos una miclera, una hembra, a ver si la veo. No, está detrás de los árboles, no la podemos ver. Otro diamante, 451,70. ¡Qué preciosidad! Madre mía, qué cuerno. Yo creo que me gusta más esta que la otra, y eso que tiene menos puntuación. A ver, efectivamente, 24 puntas, lo disecamos. Y os pondré el mapa para que veáis dónde ha sido batido. Ya hemos llegado aquí, veis las manchas que tengo, todos los abrevaderos, ahí veis los abrevaderos de reno que tengo.
Mirad el horario. Vamos a ir para atrás para que veáis los abrevaderos que hay aquí, donde se han ido abatiendo distintos renos. Ahí tenemos otro abrevadero, que es donde matamos el primero, que ya se nos va borrando la presión cinegética. Ahí tenemos también varios abrevaderos de reno, incluso de alce y de almizclero. Y nos vamos a ir hacia el oeste y hacia el sur para seguir cazando el reno. Seguimos con la caza. Llegamos a otro lago, vamos a buscar los abrevaderos, que estamos en hora de que beban los renos. Vamos a ir mirando, que tenemos niebla, a ver si se resalta algún contorno. Mira, ahí tenemos uno, otro 5 media, pero por la puntuación máxima que tiene, creo que va a ser un troll. Apuntamos y disparamos. Veamos el disparo de nuevo. Vamos a ver, madre mía, le hemos impactado muy bien. Si os dais cuenta la puntuación que tiene, 300 y pico, este nos va a dar un troll, no nos va a dar diamante. Es cierto que abundan mucho los trolls aquí en el reno, ya hemos visto cómo ha caído, pues vamos a recogerlo. Recargamos la munición, nos damos la carrerita, Ferretti viene con nosotros, vamos a coger el GPS. ¿Veis? Aquí en el lago, ahí tenemos la presión energética. Le decimos a Ferrete que nos busque la huella. Encontramos aquí la estación meteorológica, que es de una de las misiones que cuando empezamos el juego nos mandan buscar. Creo que recordar que este era cuando estaba aquí el lince, que estaba enfermo y había que abatirlo. Ya vemos ahí el contorno verde y a ver la puntuación que nos arroja. Tiene una cuerna muy bonita y efectivamente, como he dicho antes, 369,80, un troll, la cuerna un poquito desparejada. Pues nada, os voy a poner el mapa para que veáis. Hemos venido avanzando hacia el oeste, como os dije, y ahora iremos hacia el sur, a todos estos lagos que tenemos aquí, a ver los abrevaderos que nos encontramos y si encontramos más renos. Seguimos con la caza. Hemos localizado unas huellas de un animal con peso máximo. A ver si lo localizo. Mira, por allí creo que se mueve. Vamos a mirar entre los árboles. A ver, mira, si sí, allí va huyendo. Mira, otro 5 media. Cogemos el rifle y disparamos. Veamos el disparo de nuevo. Apuntamos y cuando va a llegar, disparamos y le impactamos en el pulmón. Yo creo que hemos tocado bastante un pulmón. Vamos a ver si cae este animal. Vemos que va bajando el porcentaje, 0%. Pues nada, vamos a recoger a nuestro reno nivel 5. Que viendo la puntuación máxima que marcaba, 477, vamos a tener un diamante o un troll muy alto. Vamos a ver. Aquí está el animal. Efectivamente, un diamante va pequeñito, 442,70. Pero un diamante, a fin de cuentas, es el tercer diamante que hemos cazado en estas jornadas de Mevesteica. Y ahora os voy a poner el mapa para que veáis todos los abrevaderos. ¿Veis? He vuelto otra vez hacia arriba. Este fue muy cerquita donde matamos el primero. He realizado varias veces el circuito para que veáis por dónde me he ido moviendo. Hacemos un círculo buscando estos abrevaderos y yo creo que voy a remontar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!